Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver combinatoria. Concretamente vamos a ver dos ejemplos, uno de ellos en el que igual tendremos combinaciones sin repetición y otro en el que tendremos combinaciones con repetición. Y lo más importante, os enseñaré tanto las fórmulas y cómo resolverlos y cómo identificarlos, que quizás lo más importante de este tipo de ejercicios. Es decir, ¿por qué uno es con repetición? ¿Por qué otro es sin repetición? Lo vamos a ver de una manera muy fácil y muy sencilla con un esquema que os voy a enseñar. Así que no me enrollo más y empezamos. Vamos con este primer ejemplo en el cual nos dicen lo siguiente. ¿Qué tenemos? Cinco amigos que van a jugar al tenis y quieren saber cuántos enfrentamientos son posibles pues, para hacer una liguilla entre ellos. Algo pues, que puede ser algo bastante común y que hagamos en nuestra vida cotidiana. Fijaros, vamos a usar nuestro esquema para decidir qué tipo de combinatoria es, si es una combinación es con repetición o sin repetición. Así que veámoslo con el esquema. No importa el orden, no intervienen todos los elementos y no puede haber repetición. Ahora ya que sabemos qué tipo de combinaciones es decir, es una combinación es sin repetición, vamos a usar nuestra fórmula, es decir, nuestras combinaciones de n elementos de R en R, es decir, cuántas maneras puedo combinar. En este caso, 5 elementos de 2 en 2 será muy fácil. Es decir, esto lo vamos a poder poner así y su fórmula, es decir, n sobre r, y su fórmula es muy fácil, será n factorial, ahora veremos qué es esto del n factorial, partido de r factorial por n menos r factorial. Y os adelanto que esto también se va a poder hacer con la calculadora. Os dejaré por debajo en la descripción un short en el que os explico cómo hacer este tipo de operación con nuestra calculadora. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer a mano. Esta sería nuestra fórmula. Ahora vamos a llevarlo a nuestro ejemplo. Queremos saber de cuántas maneras podemos combinar 5 amigos haciendo partidos. Si los partidos son de 2 en 2, van a jugar individual, no van a haber doble. Muy fácil, esto sería 5 sobre 2, y esto es lo mismo que 5 factorial partido de 2 factorial por 5 menos 2 factorial. ¿Qué es el factorial de un número? Si yo voy a poner 5 factorial, esto es muy fácil, va a ser 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Es decir, van a ir multiplicándose hasta que lleguen al 1 de 1 en 1. Y aquí será 2 factorial, que es 2 por 1, por 3 factorial. Daros cuenta de una cosa, aquí ya llegan los truquillos. 3 factorial es lo mismo que 3 por 2 y por 1. Este 3 factorial puede tachar a este y a este, porque este también es 3 factorial, que sería 3 por 2 y por 1. Y esto es 2 por 1, así que ahora esta operación se nos ha quedado muy sencilla, que sería 5 por 4, que sería 20, partido de 2. Es decir, pueden haber 10 enfrentamientos en los cuales estos 5 amigos juegan al tenis, es decir, van a poder hacer esos partidos distintos. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Vamos con el segundo ejemplo. En esta ocasión tenemos lo siguiente, nos dice que tenemos una clase que tiene 15 alumnos y quieren saber cuántos grupos de 5 alumnos diferentes se pueden hacer. Vamos a decidir qué tipo de combinaciones con nuestro esquema. No importa el orden, no intervienen todos los elementos y no puede haber repetición. Una vez que ya sabemos que son combinaciones sin repetición, aplicamos nuestra fórmula. Es decir, sería una combinación de 15, 5. Muy sencillito. Ya sabéis que esto es lo mismo que 15 sobre 5 o lo que es igual. 15 factorial, en este caso, ya cuando son números grandes, ¿vale? Como es en este caso, vamos a usar nuestra calculadora. Partido de 5 factorial por 10 menos 5, 15 menos 5, perdón, factorial. Nosotros ahora pondríamos 15 factorial, 5 factorial y 10 factorial en nuestra calculadora, ¿vale? Buscáis la tecla, cuando veis factorial, ¿vale? Buscáis una tecla que es una exclamación. De todas maneras, os dejo también en la descripción del vídeo cómo hacer el factorial de un número con la calculadora, para que veáis que también se puede hacer de manera muy fácil, ¿vale? Os dejo el enlace de ese short que ya tengo grabado. Bien, entonces nosotros ahora simplemente
cogemos, ponemos esta raya de fracción, 15 factorial, lo pondríamos por aquí, partido de 5 factorial por 10 factorial. Y nos queda que se pueden hacer 3.003, fijaros, 3.003 grupos distintos sin repetir un solo alumno, tomados de 5 en 5 en una clase de 15. Vamos con el tercer ejemplo. En esta ocasión tenemos este ejemplo. Nos dicen que tenemos una baraja de 40 cartas y quieren saber de cuántas maneras podemos sacar 5 cartas, pero ojo, en esta ocasión devolviendo la carta. Es decir, yo extraigo una carta, la vuelvo a meter en la baraja y saco otra carta, ¿vale? Decidamos qué tipo de combinación es usando nuestro esquema. No importa el orden, no intervienen todos los elementos y sí se pueden repetir. Ahora ya sabemos qué es combinaciones con repetición. Vamos a poner su fórmula. Combinaciones con repetición. Vamos a poner así CR de 40 de 5. Fijaros que en esta ocasión vamos a tener una pequeña modificación, que sería 40 más 5 menos 1 y 5. ¿Por qué pongo esto? Tenéis que recordar lo siguiente. Siempre vamos a sumarles y restarles 1. Y una vez que tengamos esto, vamos a usar la misma fórmula de nuestras combinaciones sin repetición. Es decir, esto va a ser lo mismo que 40 más 5 menos 1 de 5 en 5. ¿Vale? Si quisiéramos poner una fórmula general, la podríamos poner aquí, ¿vale? Combinaciones con repetición de NR, por ejemplo, que sería N más R menos 1, esto sería por un lado, y aquí tendríamos R. Ya se me cuela el 5, R, y aquí tendríamos R, ¿vale? Esto será siempre N más R menos 1, R, y ahora la misma fórmula sería N más R menos 1 factorial, partido de R factorial, por N más R menos 1 menos R, fijaros que este y este se va a cancelar, es decir, esto se va a quedar como N menos 1 factorial, ¿vale? Sería exactamente igual, pero para que no os tengáis que estar aprendiendo, pues solo aprenderos que se suma y se resta 1 y aquí lo cambiaríamos. Entonces, en esta ocasión voy a seguir aquí, será 45 menos 1, 44 factorial, partido de 5 factorial, por 39 factorial. Todo esto lo ponemos en nuestra calculadora que tengo por aquí y se nos quedará raya de fracción, 44 factorial, van a ser bastantes, yo creo, 5 factorial por 39 factorial. Y se nos queda, fijaros, la barbaridad de 1.086.008 extracciones diferentes. La pasada, ¿verdad? Vamos con el último ejemplo. En este último ejemplo nos dicen lo siguiente, que hay una pastelería que tiene 6 tipos distintos de pasteles y hay alguien que quiere hacer un pedido de 4 y quiere saber de cuántas formas distintas puede hacer ese pedido. Pero ojo, no indica que tengan que ser todos distintos. Pueden repetir, imagínate que hay un día que le apetece 4 de nata. ¿De cuántas maneras posibles puede hacer ese pedido de 4? Veamos primero con nuestro esquema qué tipo de combinaciones es. No importa el orden, no intervienen todos los elementos y sí se pueden repetir. Ahora que ya sabemos que son combinaciones con repetición, que estaba claro que se podían repetir, lo calculamos muy facilito. Es combinaciones con repetición, ya sabéis que 6 más 4, 10 menos 1, 9 de 9 de 4. Ponemos nuestra fórmula, 9 sobre 4, y ya sabéis que esto va a ser 9 factorial partido de 4 factorial por 9 menos 4, que sería 5 factorial. Lo ponemos en nuestra calculadora y tendríamos 9 factorial, 4 factorial por 5 factorial. Y puede hacer, fijaros, 126 pedidos diferentes, ¿vale? Qué importante es leer bien para saber si se pueden repetir o no se pueden repetir y seguir nuestro esquema, ¿verdad? Muy facilito, pero quizás ahí es donde le tenemos que dedicar un poco de tiempo, en saber bien
por dónde tenemos que ir en nuestro esquema. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente. ¡Venga, hasta luego!